a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera Dávila y me da mucho gusto compartir con ustedes una celebración que se origina en Mayagüez. Se celebra como... Si se tratara de la llegada de un bebé muy esperado, estamos participando de la inauguración de el, en el Mayagüez Medical Center de el Maternal and Infant Center, dentro de esta institución hospitalaria eh, muy importante en la zona oeste de Puerto Rico, pero que está presentando ahora una transformación, una manera muy distinta y actualizada sobre el servicio que se le presta precisamente a las madres, a sus infantes y por lo tanto a una familia. Más. Comenzamos la conversación con el licenciado Jaime Maestre, vicepresidente de operaciones del Grupo Hospitalario Manatí Mayagüez Bayamón Medical Center. Correcto. Encantada de saludarle. Igualmente, y gracias por estar aquí y compartir este momento tan emocionante para nuestra comunidad en el área oeste. Oh. Un parto. Hoy celebramos el nacimiento de Qué este. Bien. Eh, servicio tan necesario en nuestra comunidad. Solo que bueno, este en los seres humanos, el, ese proceso de gestación ocupa aproximadamente nueve meses. Aquí fue un tanto más. Aquí el nacimiento tomó cuatro años de, de, de cargar el, al, al, al bebé Ajá. y finalmente hoy viene el parto y fue un proceso muy complejo. Eh, Supongo para demorar cuatro la, la, años. Porque todos estos espacios que estamos, estamos aquí habían habitaciones, habían uh -huh. pacientes y hubo que hacer unas logísticas de traslado, de la permisología, los certificados de conveniencia, financiamiento. Así que gracias a Dios. Eh, María estuvo en el medio, que nos, tuvo, nos tuvo un, Habrá un proceso Habrá atrasado bastante la obra. Pero finalmente hoy estamos celebrando el nacimiento y confiamos que este próximo lunes tengamos nuestro primer bebé. Ah, caramba, <laughs> eso está fantástico. Eh, licenciado maestre, eh, pero qué novedad trae esta, pues mira, este centro. La, la gente me pregunta, ah, Jaime, ¿usted está loco? Eh, pues uh -huh. sí, loco de hacer las cosas uh -huh. bien, sí. cosas, loco de hacer las cosas diferentes uh -huh. Y este nuevo servicio, este servicio, va a ser diferente. ¿En qué y va, sentido? Diferente porque vamos a tener, por ejemplo, todo nuestro personal fue seleccionado de una manera muy científica, de uh -huh. personas que tengan las actitudes y que tengan unas certificaciones para garantizar un servicio tanto a los pacientes como a los tetras. También vamos a tener un programa... Que es, es novel en todo Puerto Rico, uh -huh. el parto sin dolor. Ese servicio es un servicio que existe, uh -huh. pero es un servicio muy limitado en, la, en los hospitales en Puerto Rico por muchas razones. Todo paciente que llegue a este hospital va a poder seleccionar como parte del servicio del hospital al paciente, uh -huh. el ser candidato para que tenga el parto sin dolor, lo que se llama por ahí la anestesia epidural. Es un uh -huh. servicio okay. que si la madre lo selecciona y tiene la. La, la, es candidata para, para ese servicio, eh, es incluido en el, en el vamos a llamar el package, ¿verdad? En el okay. servicio que vamos a tener claro. con, con la paciente. Eso no lo hay en, en ningún otro sitio. Así que esa es una diferencia. La otra diferencia es la presencia de los... Hoy, de especialistas que van a apoyar al departamento de obstetricia, uh -huh. como por ejemplo un perinatólogo que está viniendo, el doctor William Ramírez Cacho, okay. que viene a nuestra facilidad ya eh, semanalmente uh -huh. para atender una clínica de perinatología, que son algunas pacientes que necesitan una información adicional claro. para apoyar a los tetras, Así que eso establece diferencias. También tenemos alta tecnología y hoy en día con las computadoras, pues tenemos un sistema eh, muy sofisticado para que los obstetras tengan información de los trazados y la información del desarrollo del parto. Excelente. Eh, de manera que estos, estos elementos que nos está describiendo marcan entonces ya un paso adicional a lo que ya estaban ofreciendo. De, 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 nosotros no estábamos hace más de 25 años, no se hacen partos en este hospital. Uh -huh. La historia del hospital es que esto fue un centro académico donde habían un programa de residencia de obstetricia y ginecología y pediatría y otras, y eso por muchas razones se erró. Eh, así que ahora, el lunes, tendremos nuestro primer nacimiento. En 25, eh, es, años. en 25 años. Eso es maravilloso. En 25, 25, eso es maravilloso. Pero de, de todos modos, es un, un ofrecimiento que también, o sea, di, se distingue en relación entonces a los servicios que en la zona correcto, oeste correcto, se, correcto, eh, han estado disponibles. Correcto. Hasta ahora. Vamos a tener pues una, una planta física totalmente adecuada, uh -huh. este, actualizada a los requerimientos del año de hoy. Vamos a tener eh, la, el personal, como les mencioné, bien entrenado y certificado. Así que eh, hemos invitado a todos los hospitalarios este, uh -huh. ya hay un grupo claro. que ya está presente y van a estar con nosotros este próximo lunes haciendo sus su pacientes en el, nuestro hospital. Eh, ¿Qué capacidad tiene el centro, pues digamos, tenemos, para manejar tenemos, cuántas eh, madres parturientas? Tenemos, tenemos eh, cuatro, le llaman el DR, Labor Delivery Rooms, uh -huh. que la familia, si así lo quiere la mamá, puede uh -huh. participar en el proceso de parto. Así que tenemos cuatro áreas. En adición a eso, tenemos una sala de operaciones dentro de la sala claro. de parto. Es que decir, la, que si surgiera alguna, alguna situación, no correcto. hay que salir de, de este piso, correcto, digamos, de Correcto, esta pues No hay que trasladarlo en ascensores, no ah, tiene que salir maravilloso. para los pasillos. Y eso, eso es maravilloso. Eh, también quería eh, que vamos a, 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 a tener el servicio del dulismo, que es las personas que están entrenadas para apoyar dulas. a las dulas, correcto, para Excelente. apoyar entonces al, al, a la paciente. Así que tienen, hay dulas en la comunidad que están certificadas y tienen las puertas abiertas para que se incorporen al servicio de nuestra institución. Eso sumado al hecho que usted plantea que aquí la familia es, es acogida, eh, quiero entonces llamar la atención que quizás en este momento no se pueda apreciar completamente. Eh, estamos en una habitación que ocuparía una, una madre que Correcto. va a venir Correcto. aquí usted a dar a su cría simple. y es una habitación muy espaciosa. Aquella palabra es que utilizábamos cómoda. antes que eran, llamaban burra, ya la burra no existe. No. Estamos hablando son unas camas eh, eh, uh -huh. maternas para que la mamá eh, tenga su cama cómoda y tómala, tenga las bondades que necesita para trabajar el labor de parto. Sí, ella ese, continuaría aquí. Exacto, pero, pero, pero bueno, sabemos que cada parto es único, como Correcto. cada ser humano es único, y son procesos, eh, en algunos casos pueden tomar poco tiempo, en el, otros casos muchas horas. Correcto. Cuando es de muchas horas, la mujer eh, quiere moverse, necesita exacto. moverse. Correcto. Y entonces desde este tipo de, de cama, Correcto. lo puede Correcto. hacer. Lo puede en puede a eso, estando segura. Tenemos el servicio de, de si hubiese una necesidad que el paciente, el niño el recién nacido, tuviese una necesidad, lo que llaman un intensivo neonatal por muchas razones, a veces uh -huh. hablamos del intensivo como se, el, el niño se puso malo, sí. eso tal vez no es la mejor definición de un intensivo, sí que se ponen malos, van allí, pero también son pacientes que necesitan algún cuidado adicional okay. este y tenemos un intensivo dirigido por el doctor eh, eh, Edwin Sototapia. Con él eh, vamos a conversar en breve. Y Ajá. va a ser un espectáculo, va a tener presencia física 24-7 de unos eh, pediatras neonatales uh -huh. y una de ellas cogió un año de entrenamiento en cuidado paliativo. Okay. A veces las cosas no ocurren, ocurren con, con desenlaces que no quisiéramos sí. y ella tiene un entrenamiento para trabajar cómo manejar esa, uh -huh. ese, ese evento que ocurrió. Uh -huh. Excelente. Eso, eso, bueno, yo creo que el doctor este, Sototapia bueno, notará no algunos detalles, pero antes de, de agradecerle ¿verdad? su tiempo aquí, eh, nos habló de la capacidad que tienen para, para recibir pacientes y sus familias. Eh, ¿cuántos, ¿Qué cantidad de personal, en términos generales, contratado eh, tienen ya, disponible? Ya, hemos contratado 35 enfermeras, son enfermeras para, tanto para el área de sala de parto uh -huh. como para el área de los nursery y los intensivo, el uh -huh. intensivo. Así que ya tenemos ese personal que está con nosotros hace dos meses. Ellos tuvieron la experiencia de ir y tener una participación en el Hospital Hermano, Manatí Medical Center, Qué que bien. es el segundo hospital en Puerto Rico que más nacimiento tiene. Así que son expertos ah. ellas también y tuvieron experiencia de ver entre hermanos y hermanos estar y, 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 y tener esa experiencia de, 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 del otro hospital. Maravilloso. Cuatro años de planificación y de labor para hacer este centro. Eh, evidentemente es nuevo, pero que está ofreciendo un cuidado especial y muy sensible a la necesidad de ese momento, ¿qué inversión se hizo aquí? Pues aquí hay una inversión, aquí 4 millones de dólares, uh -huh. este, que a través de un financiamiento sí, de la banca importante. privada, y eh, así que un número considerable para, sí. para, para complementar ¿verdad? el servicio de este hospital y hasta apoyar nuestra comunidad. Definitivamente, pues excelente. Muchísimas gracias, licenciado maestre. Pues, eh, se celebra hoy la inauguración del espacio y en unos días entonces se estará celebrando ese primer nacimiento. Estamos muy emocionados y muy contentos con este nuevo servicio. Definitivamente, Muchas licenciado gracias. maestre, vicepresidente de operaciones de Manatí. ¿Sí? Mayagüez Bayou, y Bayamón Medical, Medical Center. Center. Ya me lo aprendí. <laughs> Hacemos una pausa, pero al regreso vamos a conversar precisamente sobre esa unidad de cuidado intensivo neonatal. No se retiren, continuamos en breve aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública. Continuamos compartiendo con ustedes, que son parte de la comunidad de la Revista Medicina y Salud Pública desde el Mayagüez Medical Center. Maternal and Infant Center que se está inaugurando hoy en esta ocasión conversamos con el doctor Edwin Soto Tapia, neonatólogo y ahora sí. entonces el director de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, antes que todo saludos. Exacto, igual, muchos saludos y muchas Felicidades. gracias. Felicidades. Gracias esto es por bien este, emocionante. Sí, supongo que sí eh, supimos de la conversación con el licenciado maestre hace 25 años que no se efectuaba un parto aquí, por lo tanto no había Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, Exacto. de manera que se está sí. Ni, cuida, ni unidad de cuidado intensivo neonatal ni tampoco existía un, un well baby o un nursery regular. Uh -huh. O sea que aquí no nacían bebés uh -huh. desde hace 25 años. Ahora, y esto en un momento dado, este hospital tuvo una de las unidades de intensivo neonatal más poderosas y mejores de Puerto Rico. Y vuelve a tenerla ahora. Y ahora vamos a... Como era de Fénix, vamos a resurgir de la ceniza Excelente. y vamos a tener una unidad otra vez. Obviamente. ¿Y, y qué, qué tipo de servicio? Eh, digo, uno sabe, unos servicios básicos, ¿verdad? Pero en la medida en que han podido comenzar algo completamente nuevo, actualizado, atemperado a las necesidades eh, que hay, eh, vamos, ¿qué servicios está distinguiendo esta nueva unidad? De pues vamos, neonatal? la unidad, este, hay un grupo de enfermeras y uh -huh. terapistas respiratorios que han sido súper bien entrenados más un grupo de médicos, de neonatólogos, que son pediatras que han hecho una subespecialidad tres años más en neonatología. Y aquí lo que buscamos es darle, recibir al bebé, tanto al bebé que no tiene ningún problema y nace claro, bien, claro. como si ese bebé puede tener algún problema porque la mamá ya viene con algún problema durante el embarazo, pues entonces nosotros recibimos el bebé. El bebé que nace bien a término. Sí. A término significa que ya tiene más de 37 semanas sí. y no tiene ningún problema ese bebé va al nursery irregular y allí está atendido por el, nosotros el, también, el también y está atendido por la enfermera por ese mismo no, personal, personal. <laughs> por el ya mismo personal. Este, con mucho mucha experiencia exacto el bebé que por alguna razón cambia su condición uh -huh. o que al nacer tiene un problema que tengo que decir que 3% de todos los nacimientos donde la mamá no tiene ningún problema el bebé puede nacer con problemas. Okay. O sea que por eso es que la unidad de intensivo neonatal, el especialista, el neonatólogo, uh -huh. se tiene que quedar en el hospital. Uh -huh. Porque siempre puede haber alguna sorpresa que no sea muy agradable, ¿verdad? Claro. Y el estar allí hace la diferencia. Esos primeros 5 o 10 minutos de vida, uno está presente, uno está en el hospital y hace la diferencia entre que ese bebé siga bien y no tenga ningún otro problema en el resto de su vida a que ese bebé pueda tener problemas tanto cuando nace como después. Pues me parece que haya contestado lo que iba a ser la siguiente pregunta <laughs> sobre qué <laughs> okay. ventajas planteaba esto, presenta esto eh, y este nuevo servicio, tanto para, yo diría más que para la madre, para toda la familia, porque sí. generalmente hay toda una familia a la expectativa de la llegada de, de ese bebé. Sí. Eh, es decir, que aun cuando no se prevean algún tipo de complicación con esa criatura, eh, va a haber un personal altamente capacitado, especializado, listo para responder en caso de que. Exacto, Muy eso bien. es así. Entonces, a la vez, esta unidad va a ser diferente. En esta unidad nos hemos enfocado mucho en la parte emocional Ajá. de la mamá, okay, de la madre. El que la madre pueda estar todo el tiempo con su bebé. Uh -huh. El que tan pronto el bebé nazca, el bebé tenga un apego con la mamá. El que el bebé pueda ir al, al cuarto de la mamá y estar con la mamá todo el tiempo, 24 horas al día. El que la familia toda se integre en este proceso. Sí. O sea, en el parto, en la cesárea, pues van a estar parte de la familia. O sea, que esta es la habitación, aquí Ajá. está la cama de la mamá y el bebé estaría aquí al ladito. Ahí mismito. Uh -huh. ¿Ok? Y toda la familia puede participar de este proceso porque. Antes, en antaño, la familia participaba del proceso del nacimiento, sí. que es algo de lo más bonito que nos puede pasar en la vida. Y de momento esto fue cambiando, fue cambiando y la familia se fue excluyendo. Ahora estamos buscando traer la familia a este proceso, importante. que es sumamente importante. Que esté el esposo, los abuelos en nuestra sociedad son sumamente importantes, que estén los abuelos si quieren estar y así lo integramos todo. Háblenos un poco más, doctor, sobre ese recurso humano que está aquí disponible, eh, tanto las enfermeras como los médicos especialistas. Sí, las enfermeras son enfermeras graduadas. Uh -huh. okay, en las unidades de intensivo neonatal hay enfermeras graduadas. Son enfermeras que ya han cogido todos los cursos este, que se requieren para estar en una unidad de intensivo neonatal. Y son muchas enfermeras, vienen de otras unidades uh -huh. donde ya vienen con la experiencia especialmente nuestra supervisora enfermera uh -huh. que hasta cierto punto va, va a ir entrenando a ese personal nuevo joven que Muy se bien. está integrando uh -huh. a la unidad uh -huh. este a la vez vamos a tener un terapista respiratorio porque una gran parte de los problemas que pueden presentar el recién nacido sea por un problema metabólico sea porque es prematuro el problema más serio inicial es el problema respiratorio uh -huh. Pues vamos a tener un team de terapistas respiratorios que están especializados en trabajar con recién nacidos y que van a estar todo el tiempo en esa unidad de intensivo. Excelente, eso da mucha tranquilidad sí, a todos. Sí, le da mucha tranquilidad. A los pacientes, a los padres, y créeme, nos da mucha tranquilidad a nosotros los médicos. Y la unidad está ubicada en esta <coughs> misma ala. Sí, del, en la misma ala. Es, es decir, es parte del sí. centro del Maternal and Infant Center. Sí, en, luego vamos a ver que donde nace el bebé, sea tanto sala de parto como una sala de operaciones, el bebé va a pasar directo <coughs> o a sin tener que pasar por un pasillo. Claro o a NERCER irregular o pasa directo al intensivo neonatal. Uh -huh. O sea, que sale de un sitio y entra al otro. Es todo parte de una misma unidad. Okay. Es una unidad perinatal. O sea, incluye a la madre, a la madre cuando está pariendo y al bebé después que entonces que nosotros lo recibimos. ¿Cuánto tiempo pudiera <laughs> estar pasando una criatura? Yo sé que esto varía, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, eh, a veces... Eh, Supongo que muchas madres y padres le han hecho esa pregunta. ¿no? ¿Cuánto Mi, tiempo? mi, mi hijo te, tiene que recibir este cuidado especializado en NICU. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? Una de las cosas más que promedio? más, una de las cosas que más le preocupa a la madre es eventualmente después que, que paren el tener que irse del hospital claro. y, y que tener que dejar que, el bebé. Sí. Okay. Por eso es que la vamos a recibir en cualquier momento, a la hora de visita uh -huh. o en que, a cualquier momento que ella quieran volver, porque hasta cierto punto fomentamos la lactancia. Sí. Y la lactancia, pues la madre tiene que estar allí. Este, yo personalmente trato de darle unas expectativas uh -huh. a la mamá. Y ya con la experiencia que uno tiene, con el tiempo, pues uno le puede decir, mira, con el problema que tu bebé tiene... Yo veo que puede estar aquí unos 10 días. Uh -huh. Si que cuenta en, desde ahora, unos 10 días. Sí. O si tu bebé es prematuro de tantas semanas, tu bebé, si todo sigue como esperamos, uh -huh. tu bebé se va a ir cuando tenga este peso, uh -huh. cuando tenga tantas semanas corregidas. Okay, que esté chupando bien y que no tenga ningún problema. O sea, que se le dan como los, los objetivos. Yo, cuando tenemos sí. que alcanzar estas metas y cuando se alcance. Exactamente. Entonces y muchas le veces realidad. le digo, una vez que esté comiendo, si, come la, si adquiere las calorías que necesita para comer, va a estar aquí aproximadamente tantos días. O sea, que ya tú tienes que esperar que si no hay complicaciones en tal fecha se puede irle alto. Muy bien. Si surge alguna complicación, vamos a hablar contigo todos los días uh -huh. y te vamos a ir informando del cambio que pueda haber. La comunicación en este es vital. Es, es vital. Sí. O sea, hay que comunicarse y tenemos que saber que una madre que pare y que su bebé se tiene que quedar es un estrés emocional. Sí. O sea, que tenemos que ser empáticos y poder bregar con esta parte emocional de la familia. Me encanta esa visión y esa filosofía. Gracias. De todos modos, bebé que esté en NICU, si mamá ha sido dada de alta, las puertas estarán abiertas estarán para abierta ella. para que siempre. Ya, para, muchas veces, muchas veces estas madres son del, del área, o sea, del pueblo de Mayagüez, sí. que llegar pues no se le hace tan difícil. Otras veces son de unos pueblos que son quizás un es poco más lejos, distantes. Este, más distantes. Y a esas mamás pues le abrimos las puertas para que a su conveniencia uh -huh. puedan llegar a la unidad y puedan visitar al bebé y estar con su bebé. Qué bien, qué bonito escuchar eso. De manera que estamos aquí siendo testigos de la inauguración de un centro no solo moderno, sino muy sensible. Exacto. Que esa parte nunca se puede perder. No, no, no se puede. Doctor Tapia, ha sido un placer conversar con usted. Encantado, mucho éxito igual. en su gestión, de verdad, Gracias, gracias, a un millón. Y que salgan todos bien. Yo quiera, pero yo siempre digo a las mamás, por eso existimos. Exacto. O sea, existimos si para esas, esos casos que no son lo usual. Ok, estuvimos conversando con el doctor Tapia sobre estos neonatos que necesitan un cuidado especial, pero luego de esta breve pausa vamos a conversar con el director de obstetricia para enfocarnos más un poco sobre esa madre que está a punto de parir, qué espera o qué ve cuando llega a este lugar. Ya volvemos enseguida. <music> Comenzamos con el Dr. William Ramírez Cacho, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Mayo West Medical Center, Maternal and Infant Center. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, gracias por tenernos aquí. Gracias por recibirnos y felicidades por esta inauguración eh, que representa, yo digo, más que abrirle las puertas a una madre, a un bebé, es una familia completa. Eh, ¿Qué relevancia tiene la apertura de este centro para la región oeste en Puerto Rico? Pues mira, qué bueno que lo traes desde ese punto de vista porque para nosotros la parte más importante es que nuestro centro es un centro para el cuidado de la familia, uh -huh. un centro familiar. Eh, enfatizamos el parto humanizado, enfatizamos el parto que es un proceso, el nacimiento de un bebé es una llegada de un nuevo miembro de la sí. familia. Y es una de las cosas que suceden en el hospital, o la única cosa que sucede en el hospital, que no, no viene la gente con, 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 con problemas, temor. con temor. Ajá, claro. a celebrar. Y, sí, sí. y para nosotros esto es una celebración porque por primera vez en el área oeste vamos a poner un hospital a la par con los hospitales del área metropolitana, del área norte y de Estados Unidos, uh -huh. en medicina materna infantil. Okay. Eh, usualmente en, en el área oeste, pues sabemos que había unas una deficiencias y unos señalamientos de parte del, de lo que es la, el, el Departamento de Salud uh -huh. eh, en cuanto a la medicina obstétrica y cómo eran los outcomes. Y sabemos que esto pues, no estaba en control ni de las instituciones ni de los médicos. Era simplemente una escasez de recursos. Uh -huh. Y creemos que... Estamos aportando grandemente. Y se han reasignado recursos es y estarán aquí estamos muchos de ellos. Estamos aportando en eso, en, estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, el diseño de la unidad en traer recursos especialista tanto para la mamá como para el bebé, para el proceso, para poder proveer una medicina a la altura como se merecen nuestras madres puertorriqueñas. ¿Cómo describiría la experiencia o la impresión, esa primera impresión que recibí, recibirá eh, la familia, recibirá esa mujer eh, que, que viene a parir cuando llegue aquí? Yo lo puedo describir porque ya, ya han habido pacientes que han uh -huh. venido uh -huh. eh, y han, visto, han echado una ojeada. Y el efecto es un efecto como, wow. Uh -huh. es, es algo que nunca habían visto. Hay personas que, que se atienden con nosotros, con ginecólogos obstetras de aquí de, de nuestra institución, uh -huh. que vienen a nuestro centro de diagnóstico prenatal y nos expresan el deseo que tienen de venir a parir aquí. Okay. Y sabemos que hay muchas, muchas personas que quieren eh, participar de esto. Eh, lo que estamos haciendo es una invitación para que nos tomen a nosotros en consideración y que vean que este centro está para ellos, porque ese efecto que, que tú bien describes y que están describiendo algunos pacientes es lo que queremos que sienta toda la población del área oeste. Claro, siempre ¿verdad? uno uno piensa que si es algo nuevo, bueno, pues todo el equipo es el de, de excelente calidad, este básicamente se está estrenando, pero este, este es un espacio que además de cómodo, eh, como que ayuda a promover con tranquilidad, sosiego. Además de cómodo y seguro, eh, favorece que las emociones que, que prevalezcan pre sean precisamente las la de calma y sosiego. Mira, el, el, lo que estamos hablando, el, el evento del nacimiento de un bebé es la llegada de un nuevo miembro de la familia, la llegada de un nuevo ciudadano a Puerto Rico, que estamos en una escasez de, de pactos también, de nacimiento. Y, y esas cosas hay que celebrarlas. Tenemos que estar preparados para complicaciones, porque sí. cuando ocurren complicaciones, tenemos que tener los recursos, las herramientas, el equipo, el personal, la, la, la logística de atender todas esas complicaciones. Y entiendo que tienen una sala de operaciones aquí mismo, dentro de esta ala, donde está el centro. La unidad es fácil de escribirla: tenemos un área de manejo agudo, un área de manejo de complicaciones obstétricas. Tenemos un área de observación para pacientes que no están admitidos, el área de pacientes de parto, uh -huh. y una sala de operaciones. Okay. Esa sala de operaciones es para atender casos de embarazadas, nada yeah. más. Es eh, excelente. Y, y todo esto está contigo con el intensivo neonatal. Eh, doctor Ramírez, fíjese que en Puerto Rico se viene hablando desde hace algún tiempo que la tasa de natalidad viene disminuyendo. Eh, en cambio, la inauguración de un centro como este eh, lo, que, lo que indica es que, en efecto, existe una necesidad que hay que satisfacer. ¿Cómo conciliar un poco eso? Pues, pues es fácil. Eh, es fácil siempre y cuando tengas el conocimiento y veas el panorama de una forma como lo vemos nosotros. Aquí ya vemos personas dentro de, de nuestro grupo de trabajo que participamos en reuniones con el Departamento de Salud uh -huh. en diferentes foros, eh, March of Dimes, en eh, la Asociación de Hospitales. Y estas métricas que te he mencionado, pues se hablan de lo que es la necesidad en el área oeste. Número uno es eso. Sí. La tasa de natalidad sí ha bajado. Ha bajado por el problema que hemos tenido de problemas socioeconómicos, la migración, la migración. De, los puerto, de los puertorriqueños, que se, quienes se nos van son parejas jóvenes uh -huh. en edad reproductiva. Sí. Eh, y eso se agravó con dos eventos, el huracán María, claro. mucha más migración, y el Zika. El Zika trajo unos eventos claro. donde la gente y la, las personas que estaban en edad reproductiva o planificaron bien esperando que pasara ese evento, sí, sí, sí. o si no, en la secuela del SICA hubo un programa de anticonceptivo federal que le estaban proveyendo libre de costo a uh -huh. toda la población por 18 meses. Y uh -huh. eso afectó nuestra, nuestra tasa de natalidad. Nosotros estamos apostando, y ya lo estamos viendo, hay ¿Sí? un ginecólogo que está, va a rebotar. Hay una tasa de fertilidad que está en aumento. Uh -huh. Yo creo que durante el próximo año vamos a ver un pequeño aumento. Pero más que nada, nosotros sabemos que el Departamento de Salud se está enfocando en que el cuidado obstétrico y neonatal se centralice en... Valga la redundancia, en centros que tengan los recursos para atender todas estas complicaciones. Es que es mejor así. No es, no es algo de criticar ni uh -huh. de señalar, pero en un centro que estén haciendo 10 partos mensuales, estamos uh -huh. diluyendo las capacidades, porque sí. 10 partos mensuales estamos hablando de un parto cada 3-4 días. Sí. En un centro como los de nosotros, Bayamón, Manatí, que estamos haciendo sobre uh -huh. 100 partos mensuales, pues. Eso mantiene el expertise, mantiene sí. la dinámica y lo que estamos apostando es que Mayagüez Medical Center quizás no sobrepase los otros hospitales en lo que nosotros nos ponemos a la parte. Eso es excelente. Este, y es como que muy, muy lógico, porque claro. la experiencia de llegar al hospital cuando es para dar a luz eh, es muy distinta a cuando se acude por una enfermedad Perfecto. o por una, una situación de urgencia. Eh, usted dirige entonces la unidad de obstetricia y ginecología aquí que se hace algo más adicional al parto. Sí, bueno, nosotros, yo soy perinatólogo, especialista uh -huh. en medicina materno-fetal, y desde hace dos años estamos corriendo la unidad de diagnóstico prenatal, y eso es para consultas de pacientes de alto riesgo, sonografía obstétrica. Eh, Manatee Medical Center, llevamos muchos años haciendo esto. Eh, Manatee Medical Center ha sido un apoyo grande para el desarrollo de esta unidad. Sí. El centro de perinatología empezó en Manatee. Y hemos in, in, integrado sus especialistas médicos y sus especialistas pediátricos uh -huh. eh, para eh, reforzar todo esto. Así que, para contestar a tu pregunta, el parto es un evento, pero los eventos que pueden ocurrir alrededor de ese evento, Exacto. estamos preparados para atenderlo. Y por eso es que nos hace a nosotros únicos, porque uh -huh. estamos enfocándonos en ese ambiente familiar, en ese deseo de la familia, el nacimiento de algo, algo humanístico pero a la misma vez estamos, no, no perdemos de perspectiva que las cosas se pueden complicar. Es decir que aquí son mínimas las, las posibilidades de que haya que hacer un traslado correcto, a otra institución. Correcto. Okay. Y si fuese necesario, en nuestros tres hospitales tenemos Manatee Medical Center, que ya tiene una unidad materno-infantil uh -huh. formalmente establecida, es el segundo hospital en Puerto Rico haciendo parto, luego de un hospital en el área metro. Sí. Tenemos subespecialistas pediátricos en todas las academias. Y ahora contamos con el ¿Y puerto de Children en el Bayamón, que es un hospital de madres y niños con uh -huh. sus especialistas pediátricos. Así que eh, en, en los planes futuros, en los próximos dos a tres años, nuestra idea es que nosotros vamos a tener un sistema que no vamos a tener que referirlo a nada afuera y que básicamente nos van a referir a nosotros. Eso es excelente. Igual, eh, de la forma en que la visión con la que han diseñado este espacio eh, y, y lo, lo van a trabajar, eh, me me hace pensar que las complicaciones serían mínimas. A ver, hay un vínculo entre las circunstancias, eh, si, si una madre, una mujer que va a parir persigue unas circunstancias incómodas, estresantes, eh, de carencia, de limitación, a, a un escenario en el que se sienta eh, debidamente atendida, eh, que se sienta confiada, que se sienta segura, sus niveles de estrés van a ser diferentes en unas instancias elevados, en otras no. Y eso, tal vez, todo favorece a que eh, la experiencia sea totalmente saludable y feliz. Yo, di yo diría que sí, pero las complicaciones surgen como quiera el, La diferencia es que cuando tienes una, una familia, porque en este caso no es un paciente, es una sí. familia, en un ambiente cómodo, un ambiente seguro, donde se sienten que, que el evento de ese parto nos integramos a ese evento como familia, uh -huh. porque a veces no. Hasta, ha habido casos que le ponen el nombre de los tetras al bebé, ha habido casos que le ponen el nombre de la, de la, de de la, la enfermera, ferenera, sí. eh, porque se identifican y se compenetran. Así que yo creo que si esa comunicación existe y si ese ambiente se da, la comunicación y el manejo de las complicaciones es algo mucho más favorable uh -huh. para evitar una complicación mayor. Claro. Eh, hay complicaciones que ocurren, eh, un sangrado posparto, uh -huh. algo que puede ocurrir todos los días y que sí. ocurre frecuentemente. Si una paciente se siente eh, maltratada, se siente desatendida, sí, atropellada. atropellada por el personal, pues quizás una preocupación de un sangrado, pues no la va a expresar, pero si siente la confianza lo va a estar diciendo inmediatamente y podemos abordar una complicación que puede ser mínima, fácil de atender a algo que se puede escalar. Y bueno, en caso de que pues la recuperación sería mucho más rápida claro. entonces para esa paciente. Qué bien, qué bien. Pues Una muchísima. pena para nosotros porque nos gustaría tenerlos más tiempo en el hospital, ah, pero caramba, se van más rápido. No, pues mejor que tengan más hijos, si acaso. <laughs> digo, si se puede, si el presupuesto estamos, también familiar estamos lo Estamos fomentando eso. Claro que sí, claro que sí. Pues nuestra población ha disminuido este sí. y está envejeciendo. Digo, todos estamos envejeciendo, pero ya tenemos una población adulto sabe, ¿no? maduro, eh, mayor que joven, y vamos a ver si este centro ayuda a nivelar eso. Yo espero que sí. Eh, sí, apostamos a que sí. Claro que sí, muchísimas gracias, un doctor, placer. por la información. Muchas mucho, gracias. mucho éxito. Así que ya saben, aquí gracias. la región oeste cuenta con, con un espacio eh, de lo mejor, no solamente en equipo, en tecnología, en facilidades, sino también en una visión muy sensible hacia la madre, su bebé y el resto de la familia. thank